grande la cosa. Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Albaicín, y en representación de cada uno de ellos, leo este manifiesto donde queremos expresar nuestro firme descontento con la gestión actual en materia sanitaria que estamos viviendo en los últimos tiempos en nuestros pueblos. Cada uno de nosotros sí sabe qué es todo eso del mundo rural. Cada uno de nosotros sí sabe todo lo bueno que da el vivir en un pueblo. Todos nosotros sabemos valorar la fortaleza y el esfuerzo de todos aquellos que decidieron comenzar una vida en el pueblo, sorteando las dificultades y apostando por lo mejor que tiene Castilla y León, su tierra extensa y sus gentes nobles y campechanas. Pero desgraciadamente, las innumerables ventajas del mundo rural que un día marcaron nuestro destino de vida con aire puro, campo y naturaleza, se hacen incapaces en muchas ocasiones de vencer a todos los problemas y dificultades que aparecen cada día, haciendo que la balanza siempre vire hacia el mismo lado y poniendo en serios apuros a quienes desafiamos su resultado. Quizá en esta vorágine de pensamientos insensatos y en muchas ocasiones contraproducentes, con la quimera de soluciones contra el problema de la población rural en la mal llamada España vaciada, nadie se ha parado a pensar cuáles son los verdaderos problemas de fondo, consiguiendo con sus invenciones meros tratamientos paliativos, con la ya demostrada incapacidad de solucionar el problema de raíz. Quizá alguien en su sano juicio dude de la necesidad vital de contar servicios básicos de calidad que den garantías cuando se precisen. ¿Cómo vamos a querer que la gente se quede a vivir en un sitio
que cuando precisa atención sanitaria, primaria o urgente, no se puede garantizar la reciban a un tiempo y con calidad mínimamente aceptable? Si no hay servicios, la gente se irá y comenzará sus vidas en otros lugares. Y si la gente se va, cada vez habrá menos y menos servicios. No sabemos si los que están fuera nos quieren sacar. Nuestro centro de salud siempre ha sido un referente en materia sanitaria, con excelentes profesionales que han dado más de lo que su trabajo les pedía. Con su vocación y sacrificio consiguieron, y lo siguen haciendo, sacar adelante todo lo que se encontraba. Pero todo tiene un límite, para ellos como trabajadores y para nosotros como usuarios de un servicio básico y fundamental. Hemos visto cómo año tras año se reducía el número de facultativos médicos y de enfermería. Se mermaba la asistencia diaria en los consultorios. Se reducía al mínimo la presencialidad del personal de guardia. Y así hemos llegado hasta donde nos encontramos. Cerralbo, Berillar o Hinojosa no merecen que su médico de referencia pase días, incluso semanas, sin visitarles o pasar consulta en el consultorio médico local. Bañobares, San Felices o La Fregeneda no merecen que se ocurra cualquier problema sanitario y el único médico de urgencias está ocupado, tengan que encomendarse al conjunto de santos para evitar una tragedia que en algunas ocasiones se torna inevitable. Olmedo, Aigala o Fuenteliante no merecen que sus mayores, los más vulnerables, quienes más han luchado porque nuestros pueblos se hayan mantenido siempre, se sientan vulnerables, desprotegidos y con miedo de vivir en sus casas pensando qué pasará un día si les pasa algo y no está el médico que les atienda. Lumbrales, Obradillo o La Redonda no merecen que un enfermo grave tenga que ser apeado de una ambulancia para montarlo en otra a mitad de carretera, haga calor, frío, llueva o nieve. Y así un sinfín de circunstancias que parece que debimos aceptar y asumir en algún momento que nadie recuerda. Por vivir en nuestro pueblo, por apostar por la vida rural y todo lo bueno que ello tiene. Pues no. El Abadengo y sus gentes han dicho basta. Estamos cansados de buenas palabras y malas o nulas acciones. Estamos cansados de seguir pagando el pato de los recortes en servicios tan básicos y necesarios como este. Estamos hartos de oír sí y ser que no. Estamos aquí porque queremos a nuestros pueblos y tenemos claro que queremos seguir viviendo en ellos seguros y asistidos, sin temer por nuestra salud. Estamos aquí porque luchamos con nuestros sanitarios y junto a ellos, porque están cansados y nos piden ayuda para garantizar una asistencia digna y de calidad. Estamos aquí para gritar fuerte y que todo el mundo se entere que nuestra sanidad no se toca. Y lucharemos sin cuartel para recuperarla. El Abadengo siempre con el medio rural. El Abadengo siempre por una sanidad digna y de calidad. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y como ha dicho el presidente de la Mancomunidad y en representación de todos los ayuntamientos que engloba la comarca del Abadengo, agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra lucha incansable que empieza hoy y no acaba hasta que todos recuperemos en cada pueblo lo que se nos ha quitado. Yo creo que todos estamos cansados de haber dado más de lo que teníamos que haber dado. Primero ellos, a los que le pido un aplauso por todo el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo.
Si alguien más, en nombre de algún colectivo local o comarcal, quiere decir algunas palabras en relación a esta materia, está bienvenido. Os lo agradezco de corazón. ¿Se oye? Buenas tardes. Creo que la mayoría ya me conoce. Yo represento a los mayores de la comarca de Vitigudino. Y entonces, como los organizadores me han permitido intervenir, pues yo creo que voy a hacerlo. Representamos a 30 asociaciones. ¿Me lo sujetas tú? Me tiembla ya un poco la mano. Pero esto conlleva la edad. Bueno, en primer lugar, agradezco a los alcaldes, de verdad, que estén ahí. De vista la grave situación sanitaria en la que se encontramos en la zona básica de Sadur del Umbrales, analizada dicha situación y viendo la movilización de los ciudadanos, que también la ha habido, hayan decidido pasar a la acción, ya que la gerencia de atención primaria no es capaz de dar una solución. El presidente de la comunidad y un miembro del ayuntamiento a mí me han tenido informado de la reunión que han tenido y las decisiones que tomaron. También agradecer al médico coordinador que convocara el Consejo de Salud y a los sanitarios que asistieron a dicho consejo y que han colaborado muy bien repartiendo y recogiendo impresos. Y lamento que el coordinador no esté ya como médico de esta zona de salud, según me han informado. Damián. Damián. Hago mención del Consejo de Salud porque es el órgano de participación y coordinación adscrito a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y, entre otras cosas, a través de él se pueden canalizar sugerencias que permitan mejorar y, en este caso, mantener el nivel de sanidad de la zona. Y por eso, a partir de ahí, fue el Consejo de Salud al cual asistieron algunos alcaldes, concretamente José Mari y alguno más, el de Fuenteliante, el de San Felice y tal, y dieron caña, que me gustó. Vamos a ver. El primer encuentro que tuvimos para analizar la grave situación sanitaria, sacando unas conclusiones que habréis visto en la prensa. A raíz de este encuentro se divulgaron impresos para hacer reclamaciones individuales y algún enlace para hacerlas vía online. Y voy a explicar también una cosa, como al hacer las reclamaciones había cierta dificultad para tener que acompañar fotocopia del DNI y rellenar el contenido, un pequeño colectivo de ciudadanos, después de ver que no procedía recoger las firmas y entregarlas en el centro de salud, acordaron redactar un texto para recoger firmas y divulgarlos y enviárselas a la gerencia. Tanto los impresos de reclamación como las firmas han funcionado muy bien. Algunos presidentes de las asociaciones y personas mayores han colaborado muy bien. Los mayores agradecemos de nuevo la colaboración de alcaldes y de todos los ciudadanos, porque somos los que más
necesitamos la sanidad, las personas mayores. También tengo que decir que últimamente los alcaldes han colaborado mucho, echando bandos, recogiendo impresos y recogiendo firmas. Por último, agradecer a la prensa, particularmente a Esther, la información transcrita. Alcaldes y ciudadanos, estamos todos unidos. Todos estamos colaborando como hemos podido. Qué bonito que haya esta unión. Y luchando por la misma causa. En la zona básica de salud del umbral. Yo añadiría, centrándome en la zona, que nos respeten los servicios sanitarios que tenemos en la zona y, muy importante, que nos pongan una unidad móvil medicalizada, que es muy necesaria por estar a mucha distancia de Salamanca y haber una población, la mayoría de personas mayores. Los mayores vamos a estar velando por los servicios y prestaciones sanitarias de la comarca, como lo hemos venido haciendo, y pediría a todos que seamos fuertes, que no nos rindamos hasta que las promesas hechas por los políticos no se vean cumplidas. Gracias, Juan. En nombre de todas las personas, pero sobre todo en nombre de los mayores, entre los cuales me encuentro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima, porque no sé si conseguiremos algo, pero habrá que seguir. Gracias. Pasado decir que se va a remitir un escrito tanto a la presidencia de la Junta de Castilla y León, a la consejería y a gerencia, con todos estos problemas que tenemos, para que de primera mano lo sepan y a ver si nos dan el resultado. Muchas gracias.